Estimados alumnos, mi nombre es Nuria García Manzanares y voy a ser vuestra profesora de la asignatura Lengua Inglesa y su didáctica del grado de Educación Primaria Semipresencial durante este curso académico. Esta asignatura es de carácter obligatorio con una carga de 6 créditos y se imparte en el segundo cuatrimestre. En esta breve presentación quiero explicaros la información más relevante para el desarrollo de la asignatura y en concreto los contenidos, metodología docente y evaluación de la misma. La asignatura de Lengua Inglesa y su didáctica es una materia que se imparte en el segundo semestre del segundo curso de este grado y que se imparte en inglés. El estudiante tendrá que tener presentes los conocimientos adquiridos de inglés en sus etapas educativas anteriores. Esta asignatura pretende dar una visión general de cómo enseñar inglés a los alumnos de primaria, de 6 a 12 años, qué enseñarles y actualizar los conocimientos de lengua inglesa de los futuros profesores de educación primaria. Al final, tendréis las herramientas necesarias para poder impartir clases de inglés en educación primaria. La asignatura se divide en dos grandes módulos, cada uno de ellos con los temas correspondientes. En el apartado de contenidos de la asignatura en el campus virtual, así los verás reflejados. Además, en la guía de estudio general de la asignatura, verás los temas que se van a impartir, la secuenciación y las actividades que tendréis que realizar. El módulo 1 versa sobre la didáctica de la lengua inglesa, es decir, cómo y qué enseñar a los alumnos de educación primaria. En él se ofrecerá una visión metodológica sobre la enseñanza de la lengua inglesa en el aula de primaria. En primer lugar, se explicarán los contenidos teóricos sobre la enseñanza del inglés a niños de educación primaria y a continuación la parte didáctica con las consideraciones sobre la enseñanza y aprendizaje de dichos contenidos. El módulo 2 tratará de actualizar los conocimientos de lengua inglesa en sus 5 destrezas, con especial hincapié en la lengua que se utiliza en el aula. Para ello, se trabajarán la competencia lingüística en lengua inglesa, englobando la comprensión lectora y sus aplicaciones en el aula, la comprensión oral, la producción oral y la interacción, el desarrollo de destrezas de producción escrita y el vocabulario y gramática en contexto, con el fin de mejorar los conocimientos de la lengua que ya tienen los alumnos. Para el desarrollo y seguimiento de la parte de contenidos didácticos, lo primero que se facilitará al alumno en cada tema es una guía de estudio de cada tema, en la que se explicará en qué va a consistir dicha unidad y las actividades que va a tener que realizar. También se pondrá a disposición del alumno material escrito, audiovisual y lecturas que permitirán abordar los contenidos teóricos. En la parte práctica de cada tema, se plantearán ejercicios y trabajos que los alumnos deben resolver, trabajando individualmente o en grupo, según se indique en cada momento. La entrega de las prácticas o actividades siempre se hará en un periodo definido de tiempo, que estará indicado tanto en la actividad como en el calendario del curso. Y hay que tener en cuenta que no se admitirán entregas fuera de plazo. En la parte de contenidos lingüísticos, se proporcionará una explicación teórica con ejemplos de cada tema, complementando con ejercicios para ponerlo en práctica. Se hará un especial hincapié en el uso de la lengua que tiene que hacer un profesor en la clase de inglés, también denominado Classroom Language. Para ello, se abrirá un submódulo del módulo 2. En paralelo, se abrirán foros de dudas en los que plantear y resolver los problemas que vayan surgiendo. Es importante señalar que, aunque esta asignatura se imparte íntegramente en inglés, los foros de dudas que se abran en cada tema serán en español, con el fin de que no queden dudas de ningún tipo. Es muy importante que las dudas que os surjan las planteéis en los foros del tema correspondiente, ya que si lo preguntáis a través del correo, la respuesta solo la recibirá la persona que plantee la duda, y lo que se pretende es que todo el mundo tenga acceso a esa información. También abriré un foro llamado Cafetería, en el que os plantearé temas para que practiquéis inglés, y en este caso espero la colaboración de todos, ya que será una actividad evaluable. Es muy importante ver las fechas en las que estarán disponibles los foros, porque una vez que se cierren no se volverán a abrir. El seguimiento y evaluación de la asignatura se estructura en dos grandes apartados, evaluación de contenidos didácticos y evaluación de la parte de lengua, y una parte adicional que evaluará el trabajo que realiza el alumno a lo largo del curso. La evaluación de los contenidos didácticos se realizará mediante un examen presencial en la fecha oficial y supone un 50% de la nota final. La parte de contenidos lingüísticos se realizará también mediante un examen presencial en la misma fecha oficial que el examen de contenidos didácticos y supone un 30% de la nota final. Dicho examen tendrá preguntas sobre uso de la lengua, una comprensión lectora y una parte de comprensión auditiva. Para aprobar la asignatura es necesario tener una nota mínima de 5 sobre 10 en cada uno de los apartados anteriores, que además son revaluables. El trabajo que realiza el alumno a lo largo del cuatrimestre mediante la participación en foros, resolución de actividades didácticas y realización de trabajos supone un 20% de la nota final.
Estas actividades estarán dirigidas por el profesor y se irán presentando a lo largo del curso. Esta parte es no revaluable y no se exige nota mínima para aprobar la asignatura. También habrá ejercicios y actividades voluntarias, pero necesarias para el correcto seguimiento de la asignatura. En este caso, la retroalimentación por parte del profesor será general. Toda esta información con más detalle está en la guía docente de la asignatura y en la presentación de la asignatura en el campus virtual. Para cualquier duda o consulta que tengáis, no dudéis en contactar conmigo a través del correo del campus virtual. Os reitero la bienvenida y espero que la asignatura os resulte interesante y aprendáis mucho, que al fin y al cabo es lo más importante.